fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. The whole thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at the fly. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar de los tres videos que el Pentágono ha liberado y ha dicho que son reales. Así lo informó la semana pasada el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al dar a conocer tres videos de objetos voladores no identificados que fueron grabados por pilotos estadounidenses. El Pentágono señaló que difundía los videos que se habían filtrado por internet en años anteriores para eliminar cualquier tipo de malentendido sobre el origen de las grabaciones y la veracidad de lo que en ellas se ve. Además, añadió que los videos mostraban fenómenos aéreos inexplicables. La Secretaría de Defensa ha decidido publicar estos tres videos para evitar los malentendidos que pudieran surgir después de que estas imágenes fueran filtradas y comenzaran a circular en internet, explicó el Pentágono en un comunicado. Los videos que se habían dado a conocer en 2007 y 2017 sin el permiso del gobierno estadounidense circulaban ampliamente en internet y eran utilizados para dar vuelo a varias teorías sobre la existencia de la vida extraterrestre. En ellos, en los videos, se pueden visar sombras de figuras semejantes a platillos voladores, que parecen estar volando en el mismo espacio aéreo que los aviones de combate del ejército estadounidense. Los fenómenos aéreos que se aparecen en estos videos y que fueron filmados durante ejercicios de combate en el 2004 y 2015 han sido clasificados como no identificados, agregó el comunicado. Dos de las grabaciones habían sido publicadas por el diario The New York Times en 2017 y otro por una organización privada conocida como la Academia de la Ciencia y el Arte de las Estrellas. En uno de los videos dados a conocer por el diario estadounidense, se registra un incidente ocurrido en 2004. Allí, dos pilotos de la Marina estadounidense se encontraron con un objeto largo flotando sobre el agua, pero que de acuerdo al relato de uno de ellos, David Fravor, se aceleraba a una velocidad que nunca había visto antes en su vida. La Marina estadounidense tiene una publicación donde se dan a conocer las notificaciones sobre ovnis de forma periódica. Aquí hay mucho que tocar de estos videos que supuestamente se han filtrado del Pentágono desde años atrás y que hoy en día reconocen como verdaderos. Es un punto interesante, ya que no sabemos la veracidad tampoco de estas narrativas que están dando. Quieren generar polémica, generar un poco de histeria, más de la que ya hay por la enfermedad. No lo sabemos. Sin embargo, es un gran avance, creo yo, que el Pentágono reconozca videos así de verídicos. Eso cabe indicar que tienen más información que no han soltado. La pregunta aquí bien sería, ¿por qué el Pentágono decidió decir que estos videos son reales? ¿Ellos qué ganan? ¿Cuál es realmente el meollo del asunto y cuál es lo que ellos están buscando con estas filtraciones, entre comillas? ¿Será cuestión de poner atención a lo que va a venir a continuación, a lo que estarán diciendo? Es muy interesante, no hay que dejarnos manipular por cualquiera. Y bueno, simplemente es un video corto dando a conocer estos videos y esto que se está diciendo del Pentágono. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, por favor dejar un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.